Hola, mi nombre es Javiera Wincawe y hoy vamos a realizar ejercicios de fuerza de piernas. Necesitaremos una pelota pequeña o almohada y una silla sin apoyabrazos idealmente. Nos sentamos en la silla colocando la pelota o el cojín entre nuestros muslos y apretamos. Mientras estiramos una rodilla y luego la otra 15 veces. Empezamos con la derecha. Vamos arriba. Estirando la rodilla. Alternamos piernas. Vamos con todo. Arriba. Háganlo conmigo. Van súper bien. Muy bien. Recuerden siempre beber agua al realizar ejercicio para mantenerse hidratados. Ahora vamos a comenzar con la pierna izquierda alternando nuevamente 15 repeticiones. Vamos arriba. Con el tronco bien derecho, estirando las rodillas. Muy bien. Sigan así. Hay que darle con todo. Muy bien, ya queda menos. ¡Súper! Ahora, para hacerlo un poco más difícil, levantamos ambas piernas al mismo tiempo. Pueden afirmarse de la silla si lo creen necesario. Muy bien, háganlo conmigo. Sigan así. Muy bien. Ya queda menos. Un poco más. Excelente. Recuerden colocar la silla contra una pared para entregar mayor estabilidad. Vamos a realizar ejercicios con las piernas. ¿Cómo lo haremos? Nos ubicaremos detrás de una silla que apoyamos contra la pared y vamos alternando piernas, comenzando con la derecha. Nos ubicamos detrás de la silla con el cuerpo erguido y la mirada al frente. Apoyamos ambas manos en el respaldo para darnos estabilidad y comenzamos haciendo patadas hacia atrás. Atrás y al centro, atrás y al centro. Siempre bien apoyados en la pierna que dejamos en el suelo. Muy bien. Lo realizamos 15 veces. ¡Vamos! ¡Súper bien! Ahora vamos a alternar las piernas empezando con la izquierda. 15 veces también. Con el cuerpo derecho y la mirada al frente. Nos apoyamos y empezamos. Patadas hacia atrás. ¡Excelente! Recuerden no utilizar el tronco, solo las piernas. ¡Muy bien! ¡Vamos que se puede! ¡Excelente! No olviden tomar agua al realizar ejercicio para mantenerse bien hidratados. Vamos a realizar ejercicios con las piernas. ¿Cómo lo haremos? Nos ubicamos detrás de una silla que apoyamos contra la pared y realizamos repeticiones con las piernas comenzando con la derecha. Recuerden no inclinar el tronco hacia adelante, mantenerse erguidos y hacemos patadas laterales 15 veces. Empezamos. Muy bien. Recuerden no inclinar el tronco y mantenerse siempre con la mirada al frente. Muy bien. Ya queda menos. Tienen que hacerlo conmigo. Van súper bien. Excelente. Recuerden siempre tomar agua mientras hacen ejercicio para mantenerse hidratados. Bien, ahora vamos a realizarlo con la pierna izquierda, por lo tanto nos damos vuelta en la silla. Muy bien. No inclinen el tronco, mantenerse derechos y nos apoyamos en la silla. 15 repeticiones también. Empezamos entonces a trabajar con la pierna izquierda. ¡Muy bien! Hay que darle con todo.
Sigan así. Ya queda menos. ¡Excelente! Recuerden mantenerse siempre hidratados y deténganse en caso de dolor y o pérdida del equilibrio. Gracias. ¡Felicidades! Para tener un entrenamiento completo, debes completar las tarjetas de movimiento articular, equilibrio, fuerza, flexibilidad. Esto puedes encontrarlo en las tarjetas que te entregaremos, las cuales tienen colores distinguiendo entre las diferentes categorías y siguiendo el mismo orden que se indica a continuación. La idea es que puedas realizar estos 4 ejercicios en una sola sesión y esto repetirlo al menos 3 veces a la semana y así ir anotando en tu calendario de actividad física. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos!